Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening, guys. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Fine, I'm fine. Excellent, Raúl. Glad to hear that. Okay, so I was waiting for you to connect to the class. You know that, saben que cuando tengo clases a las 8, si empiezo como a las 6:55, right? Pero hasta el momento no me han asignado ningún grupo at 8 p.m. Pues estamos bien. Ya les aviso yo cuando, porque ya me estaban avisando la vez pasada, ¿verdad? Que yes, yes, I have to go, que tengo que ir antes de las 8 p.m. Pero de momento estamos ahí, les estaba esperando que se conectara. Voy a ir con la attendance y sí decirles que esta semana vamos a ir. Esta semana vamos hasta el viernes. We're going to go until Friday. Porque la semana del 15 de septiembre vamos a llegar hasta el miércoles. No vamos a tener la clase del jueves. Entonces vamos esta semana from Monday to Friday. Luego ya nos quedamos las próximas dos de Monday to Thursday. Y la última sería from Monday to Wednesday. ¿Está clara esa información ahí? Excelente. Teacher, quería pedir permiso para el día de mañana. Pero ya voy a andar fuera por San Miguel y ya voy a venir un poco anoche, entonces a veces un poco mala señal. Si puedo, me conecto, teacher, y si no, desde ya le estoy pidiendo permiso. Ok, ok. Sí. Ahí más que todo se avisa, ¿verdad? Sí. Ok, excelente, okay. Excelente. Gracias, yeah. Teacher. Yes, don't worry. Raúl, dígame.
Este teacher, fíjese que tengo un problema con la plataforma. No puedo ingresar. No lo deja ingresar. Absolutamente. Ok, ¿y ya se comunicó con Inglés Corporativo? Traté de comunicarme con Jason Bautista, creo que me proporcionó el link y no me contesta. Vaya, deme un segundo. Deme un segundo. Vaya, todas las personas que no pueden accesar, perdón, a la plataforma me dicen y le voy a comunicar yo a mi jefe directamente. Mejor lo voy a escribir ya porque si no después se me olvida. Deme un segundo. Ok, entonces es Raúl José Reyes. No tiene acceso a plataforma. ¿Alguien más? ¿No? Yo quería consultar por otra cosa, teacher. Ah, ok, perfecto. Ok. Entonces, supongo que los demás sí tienen. Ok, Luisa, dígame. Las evaluaciones que hacen semanalmente, como yo estuve en el grupo de la tarde, la última hora era hasta el 12 del mediodía. ¿Y con ustedes hasta qué hora es? ¿Cómo ellos revisan la sesión? ¿Semanalmente? ¿La semanalmente le iban revisando el qué? Lo que hacemos en línea, las sesiones. Ah, ok. Esto es semanalmente. Sí, siempre se envía el viernes a más tardar, preferiblemente el jueves, jueves a más tardar para que ustedes ya tengan su nota y el reporte se puede enviar el viernes. Porque si nosotros terminábamos a la una, la última clase el jueves y tenía que estar antes de la última clase, por eso le hice la consulta. Y la otra sería, siempre van a dar manual para que uno lo imprima. El manual siempre está disponible aquí en la plataforma. Yo usualmente no me guío mucho con el manual, pero siempre es ¿cómo es? Un apoyo extra. Pero en la plataforma de corporativo, ahí donde dice el módulo 2, ya le voy a indicar dónde está el manual. Y sí, las notas usualmente tienen que haber terminado las secciones el jueves, para que el viernes yo pueda mandar sus reportes de notas. Vaya, aquí está. Si yo aquí me ubico en Students Manual, ya estoy en el curso número 2, que es el donde estoy asignada, le voy a dar acá. Y acá está el manual. Ah, perfecto. Ajá, entonces yo puedo acá descargarlo para imprimir. Y así. Muchas gracias, teacher. Yes. A usted, Luisa. Ok, vamos a ver quién más tengo aquí. Bajar la mano. Griselda, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, yo quiero saber si puedo completar la tarea del fin de semana y si tengo, pienso me baja el promedio o algo. No le baja el promedio terminarle el fin de semana, pero a mí me complica el trabajo porque entonces cuando yo envío el reporte el viernes usted aparece sin nota. No le baja el promedio porque la nota le queda tal cual usted le tenga, pero si el viernes el reporte queda sin nota y entonces estaría atrasando una semana con con las notas suyas. Pero digamos que si el fin de semana trabaja la sección 1, sección 2 y va avanzando, ahí mejor. Yo entendería que solo es esta semana. Sí, solamente es esta semana porque no he tenido tiempo por cuestiones de trabajo y cosas en la casa, pero sí, el fin de semana me pongo al día con todo. Ok, perfecto. It's okay. Don't worry. Uh-huh. Claudia. Hoy quieren platicar conmigo, ¿verdad? Claudia, dígame.
Yes, sí. Este es solo una pregunta, un recordatorio más bien, ¿verdad? Que la primera semana tendría que terminarse la sección 1 y 2. Correcto. Okay. La primera semana, yes, primera semana se ve section 1, section 2, luego vamos con la section 3 en parte de la 4, luego 4 and 5, y el examen final. Okay, thank you, teacher. Uh-huh. Jennifer, dígame. Teacher, ¿y de casualidad con usted no vamos a hacer un grupo de WhatsApp o estaríamos utilizando el mismo que ya teníamos? No, hay porque uno. Yo estaba, ajá, porque yo estoy, pero en el anterior. Y cuando a usted le mandaron el correo de asignación al módulo 2, que de hecho me acordaba que no me he unido al grupo todavía, ya me voy a unir. Aquí estoy. Ok, sí, cuando le mandaron el correo de asignación, ahí tendría que haber aparecido el link para unirse al grupo. Sí, ahí aparece, pero igual, en el correo no me llegó ningún link de WhatsApp. A diferencia del módulo pasado, sí me llegó con el link, esta vez no me llegó nada. Es una conversación que le envían por WhatsApp a uno, cuando ya es aceptado, ahí aparece. Sí, también, si no se lo envían. Pero a mí no me lo mandaron, no me lo mandaron ni en el correo ni en la conversación de WhatsApp. Lo único que me mandaron en WhatsApp era si aceptaba los términos. De ahí no me mandaron ningún enlace de WhatsApp ni a otras personas que conozco. Sí, porque creo que no me aparece para unirme al grupo. Allí donde decía aceptaron los términos, estaban como todos los links de plataforma, de WhatsApp y de las clases. No sé si no, puedes revisar, tal vez ahí esté. Sí, porque aquí me aparecen varios de los que están acá, varias personas están en el grupo, la mayoría creo yo. Dígame. Teacher, se escucha como que alguien más está dando una clase. ¿Por qué? No sé. No. A mí no me... No, nosotros no escuchamos nada. Qué raro, no, yo estoy escuchando nada. Dos clases. Ajá, estoy escuchando la lista ahorita, o sea, están pasando lista. Mire, yo creo... Me parece como si es de corporativo también. ¿Qué? Qué extraño, por nosotros no... Bueno, yo no escucho nada. Mire, yo nunca no me había nada. Pasado historias paranormales acá. Teacher, ¿es en serio? No, pero no, nadie lo escucha, solo usted, Jennifer. Ay, qué bien. Haga paz con sus antepasados. No, teacher, qué miedo. Vas a aprender doble. Cabal, va a aprender doble. El problema es que el otro como que es más avanzado. Y se escucha, creo que lo escucha fuerte porque me está gritando como que yo no le escucho y yo sí lo oigo bien, cabal. No me grite. Teacher, a usted le escucho suave y a él lo escucho más fuerte. ¿Cómo hago, teacher? Si quiere hagamos una cosa, sálgase de la clase y vuelva a entrar. Tal vez es un problema en la Matrix. Vaya, teacher, okay. Bien, ahí está, miren lo que mandó Rudy. En ese, vaya, métanse a ese enlace. Yo porque ahorita no tengo conectado el WhatsApp a la, perdón. Bueno, sí, también lo podría haber mandado yo. Sé que lo tengo en el correo. Ajá. Ese es el link de WhatsApp. Si entran ahí ya se van a unir. A ver. Ajá, sí es el mismo, creo yo. Teacher, ¿y los que ya estábamos en el grupo pasado es lo mismo o hay que hacer otro grupo? Es que el grupo pasado ya no existe. El grupo pasado lo eliminan. Cada módulo eliminan grupo y hay que unirse de nuevo al. Porque hay estudiantes que no estaban en el grupo y se unieron y así. Vaya, miren, ahorita acabo de decir. Me acaban de caer un montón de que ya se unieron. Ok, excelente, ahí estamos. Bien, more questions? Nope. Nothing. Yo, teacher. No, teacher. Thank you. ¿Quién dijo yo? Janet. Janet, dígame, Janet, ¿cómo le ayudo? Fíjese que no sé si alguien ha comentado, pero yo estoy teniendo problemas al resolver las actividades de las lecciones. ¿Por qué? En especial en la última, que es la de escribir. No sé por qué, pero se supone que están buenas y me las tiran incorrectas. O sea, están correctas y me las tiran incorrectas.
Vaya, hagamos algo. Mándeme aquí al chat, al chat de aquí de Zoom, qué número de ejercicios es. Busque el número en la plataforma y me mande el número específico del ejercicio para que lo revisemos acá juntos. Vaya. Okay. Gracias. Bien, voy a empezar con la... Diga, yo creo que la que dice la compañera es la de 1.10, porque en el chat te estaban comentando varios de ese problema. Sí, ah, okay. Esa es 1.10. La 1.10. Vaya, okay. Sí, de la lección 1. Ok, excelente. Vamos entonces a revisarla. Nada más voy a pasar con la asistencia ahorita, sí, porque ya se me hizo tarde. Y después voy a revisar esa, la 1.10 que me están diciendo. Ok, wait a second. Ok, Adalys Mendoza de León. Sí, entonces, o sea, a mí me suena. Ana Marisol Zamora Castillo. Present. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magali Romero Rivera. Present. Excelente, deme un segundito. Ok, I'm sorry about that. Claudia Isel López Córdoba. I'm here, teacher. Ok. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Ya nos hacía falta, Edgar. Se había perdido. Yes, yeah, sorry. Ok. Elisa Arely López Campos. Present, miss. Ok. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. Excelente. Griselda Lisette Moreno de Buenilla. Present, teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present, teacher. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present, teacher. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Ya solo me escucha a mí. Sí. Ok, era un error en la Matrix. I don't know. Ok, Jocelyn Natalia Mancía Zamora. I'm here, teacher. Ok, Josué Andrés Osorio Cordero. Present, teacher. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present, teacher. Ahí está. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present, teacher. Disculpe, le quería pedir permiso para tener un ratito mi cámara apagada, que me acaban de asignar un ejercicio y tengo que entregarlo en 15 minutos. Ok, ok, it's okay. Doble estudio. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, teacher. Ok. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Okay. La clase pasada solo estuvo media clase. Me desconecté porque se me fue la señal. Ah, ok, ok. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Okay. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Y creo que todos les pasé asistencia, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Ok. Pasa que aquí, si se conectaron o no se conectaron, me aparecen los minutos, a qué horas entraron, a qué horas se salieron, qué pensaron, qué estaban comiendo, todo me sale aquí. So, yeah. Así que por eso les pregunto. Ok, we're going to start with the class we have for today, pero voy a primero referirme al problema que me están diciendo que tienen en el 1.10. Vamos a ver cuál es. Este módulo ya lo he dado, así que creo que ya tendré alguna idea de qué pasa. A veces son signos de puntuación. I think it's punctuation sometimes. Ok, dice... 2022. Uy, ahí tienen activado un audio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a desactivar esos audios. No voy a hacer que escuche algo ahí que no debe escuchar yo. Okay.
A ver, el ejercicio dice instructions. Describe, scramble the questions to complete the conversations. Okay. Vamos a ver. What time do you eat lunch? Creo que entiendo cuál es el problema. Le están poniendo signo de pregunta. Bueno, veamos. No, teacher. Bueno, sí. Bueno, sí. No. No. Ok. Ok, veamos acá entonces. Ese ya está. Ya está resuelto. Do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Aquí tenemos la respuesta. So es 1 p.m. ¿Qué pasa acá? Free. No, this class starts at 9 o'clock. A ver, espéreme. Voy a hacer bola yo sola. Aquí es la 5, ¿verdad? Aquí es la 4. Aquí es la 3, aquí es la 2. Y la 2 la voy a escribir aquí. Ok, number 2 is there. So primero vamos con this one. Obviously, la primera sería what, right? What, luego time, what time do you eat lunch? Y acá dice que no escribamos question mark porque ya está acá. Comprobemos si está bien mi respuesta. Yeah, it's correct. ¿Le sale correcta esa? ¿O no es en esa donde sí, tiene esa problema? Sí. ¿Cuál es el problema entonces? ¿La number 3, 4, 5? A mí en las últimas dos está. Bueno, hagámoslo de todas formas. So, no, this class starts at 9 o'clock. I study English in the evening. No, this class starts at 9 o'clock. Ok, estoy preguntando, ¿esta clase empieza a las 9? Obviamente la pregunta es esta. Aquí no tengo una WH question word. No, no tengo WH, entonces voy a empezar con el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Does. Does, correct. Does. Y luego, ¿cuál es el sujeto? Es un sujeto compuesto. This class is. This class. Does this class, ahora el verbo. Start. At 8 o'clock. Oops, no, no question mark, right? Veamos si lo hicimos bien. Yeah, we did. Veamos la siguiente. I study English in the evening. Primero, identificamos si hay una WH question word. Si hay una, ¿verdad? ¿Cuál es la WH question word? When. Of course, siempre con capital letter. El auxiliar sería? Do. When. Subject? You. Study English. Obviously, tiene que ir capital letter, the letter E. English. And the last one is, yes, we play soccer on Saturdays. So, ya que es una respuesta, siempre ubiquen más que todo la respuesta. Si ya es una respuesta que dice sí, entonces será una pregunta cerrada. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Si las preguntas cerradas dicen yes or no, las demás dan una explicación, aunque acá también da una explicación, but it says yes. No hay una WH, por lo tanto voy a iniciar la pregunta con do. El sujeto, que también es compuesto. Do you and your friends? Ajá. Play sports. On weekends. Okay. Mandemos la respuesta. Yes, we got them right. Ahora sí. Yeah. ¿Sí está bien? Yes, teacher. Si gustan, igual se los puedo mandar al chat, pero si ya lo tienen,
Porque a veces el problemita puede ser un apóstrofe. Por ejemplo, acá, que si yo en lugar de poner esto, puse una tilde, ya me va a salir mal. So it has to be the apostrophe. O me va a salir mal. It's just like that. Ay, se me acaba de dormir. Pierna. Mala. Espérenme. Anyways, la clase continúa. ¿Quién le interesa? No estamos aquí para eso, teacher. Okay. If we're gonna go with the topic we have for today, that is simple present questions and conversation. Pero antes de pasar a las conversations and questions, quiero compartirles la tercera persona. Un poco se habrá visto sobre esto ya, but, pero se me acaba de apagar la compu. No. Ahí estamos. Excelente. Okay. Para formar la tercera persona en el presente simple, existen reglas para agregar la S al final de la tercera persona. Third person, ¿cuál es la tercera persona? ¿Si me ayudan? ¿Quiénes son las terceras personas? He, she, it. Excelente. He, she, and it. Bien. Ahora, the third person, usualmente cuando estamos hablando en presente simple, se les agrega S al final. For example, work pasa a ser works, ¿verdad? Work, work. I work, she works. I work, she works, right? O you work, he works. Cuando hablamos de la tercera persona, he, she, and it. Hay reglas especiales que dicen que, por ejemplo, cuando tenemos verbos que finalizan en ch, s, sh, x, or z, que también yo agregaría los que terminan en la letter o, se les agrega ES, o sea, ES. Watch, de ver, watch, pasa a ser watches. Watches. Pass, pasa a ser passes. Relax, pasa a ser relaxes. Rush, rushes. You see? Ahora, existe una regla, estas dos reglas como que van de la mano, estas dos acá. Dice que si mi verbo termina en la letter Y, yo voy a eliminar la Y y voy a agregar I y S, pero solo si la letra que está antes de la Y es una consonant. Veamos el ejemplo para referencia. Tenemos Y acá y esto que está acá es una consonant, ¿verdad? Las consonantes son todas las que no son vocales. So this is a consonant. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a cambiar aquí y voy a poner I, E, S. Study, studies. For example, she studies. Or, como tenemos acá, he studies English. He studies English. Ahora, se complementan, les decía, estas dos reglas. Porque si el verbo termina en Y, o sea, en Y, pero la que está antes es una vowel, no voy a aplicar la regla anteriormente mencionada y solo voy a agregar S. You see? Hagamos un ejemplo más donde sí la Y cambia. For example, the verb cry. ¿Saben qué significa cry? Llorar. Exactly. The verb is cry. ¿Cómo se fijan en el verb cry? Antes de la Y hay una consonant, que es letter R. Entonces yo voy a cambiar esa Y por una I y voy a agregar ES, cries. I cry, she cries. You cry, he cries. Like that. Pero en este aquí no aplica, right? Vamos acá con irregular forms. No son formas irregulares porque do, ya les dije que se le agrega ES, does, go, goes. El be se convierte en am, is y are en el presente simple. Eso ya lo sabemos. Y este sí es el irregular. Have se convierte en has. Aquí no hay una regla específica. Si termina en be se va a cambiar. No. Have is has. Por ejemplo, I have a car. She has a car. You have a motorcycle. He has a bike. ¿Ya? ¿Me van siguiendo en cuanto a las reglas? ¿O hay confusión?
Eso no me dice a mí sí, no, blanco, negro, azul, morado. Sí, todo entendí. Ok. Excelente, excelente. Si no me pierdo, me pierdo. Ok, entonces vamos a hacer un exercise based on this activity. Vamos a hacer un ejercicio basándonos en estas reglas de la third person. Ok. Un segundito en lo que me carga. Como que no me quiere cargar el exercise. Bueno, vamos con otro entonces. Aquí está. Vamos a hacer this exercise. Vamos a elegir present simple. Aquí están las reglas en general también para que se basen en ellas. Tenemos where. Where no sigue ninguna de estas reglas particulares. Por lo general, solo es un verbo que se le va a agregar s at the end. Where se va a convertir en where's, right? Try. Aquí se aplica una regla. ¿Qué le va a pasar a try? Se le quita la... Se le quita la Y. The Y. Hey, y la cambio por I. Ahí está, ¿verdad? Entonces en la primera parte van a hacer eso. Simple. En la segunda, basados en la oración, tengan cuidado, porque por ejemplo aquí, miren, dice she. Entonces aquí se aplica la regla. She goes to school by bus, but I, cuando yo estoy hablando de I, ya no aplica la regla de tercera persona. Entonces sería go. But I go by car. Excellent. Eso vamos a hacer acá y luego le dan terminado y lo envían para ver sus resultados. ¿Se comprende la activity? Solo les voy a mandar el link. Yeah, we get it. Okay. Let me share the link with you. Recuerden que cuando trabajamos en breakout rooms es para ir a practicar. Together. Alguien comparte pantalla y todos colaboramos. Copien el link porque cuando se vayan a los breakout rooms ya no les va a aparecer, creo yo. ¿Me dicen cuando estén ready? ¿Ready? Yes, teacher. Yes. Ok. So I'm gonna open the breakout rooms now. There we go. ¿Aceptamos las invitaciones ahí, por favor? Please join the breakout rooms.
Todas esas también, solo aquí nos equivocamos. Qué raro. Elephants. Entonces sería... So, creo que solo sería y... Les explico. Lo que pasa es que elephants es un plural. Entonces ya no cabe dentro de he, she, it, sino que cabe en they, porque es un plural. Entonces ahí necesita ser it sin la S. It. Correcto. Ah, ok. Voy a dejar de presentar. Ahí creo que sí, la otra. Está ahí cooking, ahí. We cook. Y en el otro solo cook. Creo que la primera es cookie, es porque sería... Ajá, ajá, la primera es cookie. Ajá, y la otra solo cook. Ajá, esa. Ah, no, por ahí no dice cookies, dice cookies. Cooks. Ay, no, sí, déjenlo entonces. No, vamos abajo, como que así, déjenlo, vamos abajo. No, teacher, para verlo es que... de acá. Ah, no, es que se aplica la regla general, no es una regla especial para bueno, es la, exacto. La entonces, exacto. Así nada más. En ambas. Pero no, la primera es we, no es tercera persona. Entonces es la primera. Correct. Cook. Y la siguiente, yes, is cooks, porque estamos hablando de my aunt, y my aunt is she. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. My brother. Thank you. ¿Y aquí qué pasó, Jimmy? ¿Se salieron sus compañeros? Yo creo que sí, solo me quedé yo. Bueno, ya vamos a salir, ok. Yes. ¿Ya tienen calificación? Aún no, teacher, estamos todavía contestando okay. La primera parte. Okay. Esta de. Yo creería que es la segunda, ¿verdad? Sí, sería la tercera. Porque dice nosotros sería en plural, creo, ¿verdad? Que como se solo se agregaba la S en la de she y it, entonces creo que las otras tenía que ser normal. No sé si estoy equivocada. No, en creo que con S al final porque es en plural ellos y nosotros. Ah, ok. Y aquí era do, ¿verdad? Pero ver cuál era. Sí, tú. Y aquí. Tú. Sí, ya. Okay. Ya se terminó. No sé si lo volvemos a hacer. Ay, bueno, solo hay que cambiar eso. Hay que probar con lo que vimos con it. La del elefante, porque a mí, como te digo, a mí me salió mal. Ok, so, pude notar que habían un par de problemitas. We have a couple of problems with the third person. Vaya, la tercera persona, estas reglas se aplican con la third person singular, ok? Only with the third person singular. Estamos hablando de he, she, it. For example, si voy a hablar de un perro, the dog, voy a aplicar la tercera persona, la regla de la tercera persona. For example, the dog eats tortillas.
example, right? The dog eats tortillas. Eats. Ahí yo aplico la regla. Pero si estoy hablando de the dogs en plural, a pesar que son eat, porque es un animal, pero ahí se convierte en they. Porque they, cuando yo expliqué los pronombres, expliqué que they es el plural de he, she, and it. Si tengo varios he, son they. Si tengo varios she, son they. Si tengo he, she, it, son they, right? Entonces, elephants contaba como un plural de la tercera persona. Por lo tanto, aplicaba la regla de it. Creo que it era el verbo, right? ¿No? Sí. Yeah, it was it. Okay, so elephants eat. Okay, esa era la principal. Luego, me fijé que habían más problemas en lo que estuve ahí. Yo sé que cuesta un poco como acoplarse, a mí me costó, pero aquí arriba están las reglas. A ver, si no aplica esta regla y esta regla, entonces es la regla general, solo agrego ese. For example, clean. No hay nada que me diga de clean, solamente voy a poner cleans. Help, helps. Do, aquí sí había regla. ¿Qué dice arriba? Si termina en una letter O, arriba está. I-S, does. Ahora la tercera, aquí siguiente, ya apliqué esta la misma acá. Fry, de freír, fry. Termina en Y y antes está una consonant. ¿Qué pasa entonces acá? Va a agregar I-E-S. Y elimino la Y, ¿verdad? Entonces yo voy leyendo aquí arriba. Simplemente voy leyendo. Termina en double S. Miren, acá está. No me pierdo. Double S. Y acá dice double S. Que aplique en este caso agregar ES. Mises. Right? Y así sucesivamente. Entonces yo voy viendo las reglas. Esta, mire, spell. No dice nada. Eso no tiene nada que ver. Spell. Solo pongo spells. Seat. General. Seats. Drink. Drinks. Run. Runs. Finish. Ajá, aquí sí hay regla especial. ¿Qué dice para las terminaciones SH? ES. ES, right? Finishes. Y así voy bien. El siguiente problema que teníamos era, for example, aquí, ¿verdad? Que teníamos it, que es elephants. They, aquí no aplica la regla porque they no es, no estamos hablando ni de he, ni de she, ni de it. Entonces, they... Tú, tal cual. ¿We es tercera persona? Sí. No. No. He, she, it. Recuerden, he, she, it. He, she, it. Eso es third person. We es segunda persona. Eso es segunda persona. Cuando hablamos, no, es primera persona plural, perdón. We es primera persona plural. We, aquí solo aplica cook. Pero aquí my aunt, ¿alguien sabe qué significa aunt? Tía. Tía, right, it's tía. Uncle is tío. ¿Mi tía es ella o él? Ella. No, in that case will be she. ¿She es tercera persona? No. She sí, es sí, tercera persona. My goodness. Esa persona. So aplica la regla. You see? My brother is a he. ¿He es tercera persona? Yes. Yes. Por lo tanto, aplica la regla. Y es Carrie, miren. Y, y antes está una consonant. Entonces voy a eliminar la Y. Entonces, todos no van porque tienen la Y. Y agrego ES. Y ahí está. Entonces es como de ponerle atención. It's just we have to pay attention, pero las reglas están ahí. Sergio, dígame. Tengo una pregunta. ¿Verdad que, como por ejemplo, una oración no puede ir como he is clean her house porque la tercera persona absorbe como is, are? Ok.
le explico dos cosas. Cuando estamos hablando de los verbos en general, no mezclamos el verbo to be, para empezar, ¿verdad? Porque si yo digo, él limpia la casa, he cleans the house, y yo agrego is, pues estoy diciendo, él está limpia la casa. ¿Verdad que no tiene sentido? Yo digo, él limpia la casa. Ahora, si yo estuviese diciendo en presente continuo, que nos creo que lo vamos a ver más adelante, he is cleaning the house, ahí sí lo digo, pero porque él está limpiando, ¿verdad? Está, por eso va el is. Pero usualmente cuando usamos el vamos a hablar de la tercera persona, de he cleans the house, no voy a utilizar el is, no lo utilizo. Ahora, para el negativo, sí, para el negativo, cambia una regla, le voy a explicar rápidamente para que entiendan. Igual creo que ya había explicado un poco esto, pero bien. Tenemos la she cleans the desk. ¿Qué es desk? ¿Qué es desk? Escritorio. Exactly. Escritorio. She cleans the desk. Esta es una oración afirmativa, but we're going to make it negative now. Cleans es el verbo, pero voy a decir no, ella no. Entonces, vamos a utilizar doesn't, porque este es el auxiliar para negar en tercera persona. She doesn't, y aquí sí. El verbo que es cleans ya no va a llevar la S al final, sino que se va a escribir en su forma base. ¿Por qué se escribe en su forma base? A ver si alguien recuerda. Porque ya está usando el auxiliar. Exactly, porque cuando ya utilizo el auxiliar, ya no tengo que ser redundante en el verbo con la tercera persona, porque ya el auxiliar lleva a la tercera persona. Por lo tanto, solo escribo esto tal cual. She doesn't clean the desk. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. I'm sorry, I have allergies. Give me a second. I'm sorry, guys, but I have allergies. Y cuando atacan, atacan. Sorry. Okay. Vamos con otro ejemplo. Carlos. Carlos. Carlos makes pasta. Carlos makes pasta. Okay. Ahora, para hacerla negativo, yo diría Carlos. ¿Cuál es el auxiliar? Dijimos ya. Dos. Doesn't make, y el verbo va a ir en su forma base porque ya el doesn't absorbe la tercera persona. Ya poner Carlos doesn't makes pasta lo haría redundante, ¿ok? Ahora vamos a ver las preguntas. Para ver preguntas, vamos a iniciar does. Luego vamos a escribir el subject. Luego vamos a escribir el verbo en su forma base. Complement. Y al final agregamos siempre para la pregunta un... ¿Ya saben cómo se llama? ¿Cómo se llama eso en English? ¿Ya se los dije? Question mark. Ahí está. Cabal, así como dice el baby o la baby. ¿Qué? Does, y aquí estamos, tenemos el sujeto. Does she clean,
Y así también lo dejo en su forma base porque does ya es el auxiliar que me dice que estoy hablando de tercera persona. Does she clean the desk? ¿Ok? Hagamos la otra. Does, ¿cuál es el sujeto de esta oración acá? Sí. ¿No, aquí? Carlos. Carlos. Does. Carlos, ¿cuál es el verbo? Make. Make. Y el complemento pasta. Pasta. Lo bueno es que es la misma palabra en inglés y en español, right? Pasta. Does Carlos make pasta? You see? Or spaghetti. We can say spaghetti, right? ¿Qué quiero que hagan ahora? Vamos a ir rápidamente a los breakout rooms. Y vamos a hacer un bloque de 3 ejemplos. O sea, me van a hacer una oración afirmativa. Sofía plays soccer. Negativa. Sofía doesn't play soccer. Y la última pregunta. Does Sofía play soccer? Like that. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? Solo esas 3 oraciones me van a hacer. And that's it. That's all we have to do. All we have to do is that. Tomen captura del ejemplo si gustan.
¿Qué pasó, Jocelyn? Se fueron las luces, intenté entrar y se tardó tiempo, entonces pensé que todavía estaban en clase, pero ya terminó. No, ahorita vamos a terminar. Ok. No worry, ya vienen sus classmates. Por eso, están en los grupos. Sí, están en los breakout rooms. Ok. Okay, so tomorrow, porque ya pasó el tiempo, so tomorrow I'm gonna go with simple questions, okay? Simple questions and a quick review of the unit number 2. No podía pasar sin que entendieran bien las unidades de, bueno, el presente simple de la tercera persona, okay? That's it that I have to do. Okay, now vamos a ir ya finalizando la clase, because it's time already. Y mañana practicamos un poquito más de esto. Vamos con los temas restantes y pasamos a la section 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Okay, veo que estamos 24. Okay. Se me desconectó alguien antes. Ok. Have a good okay, night, guys. Good night. See you tomorrow. Take care. Bye. Bye-bye.